Estimado público virtual, bienvenidos al segundo día del SPOL Teatro Encuentro, organizado desde Guayaquil, Ecuador, por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Siempre la SPOL, con muchas ganas de difundir y de apoyar el arte nacional e internacional. Este festival, este encuentro, ha sido gracias a la gran organización del maestro Johnny Shapiro y el grupo de teatro de la SPOL, que ha estado totalmente sumergido en la producción de este encuentro. Y todo pues ha salido hasta ahora muy bien, con unas maravillosas puestas en escena en esta pantalla virtual de SPOL Cultural. Ahora empezamos nuestra segunda jornada, así que los invito a que no se despeguen de sus dispositivos o computadoras desde ahora hasta las 9 de la noche y que disfruten de este segundo día del encuentro de teatro organizado desde la SPOL. Y nuevamente Colombia se hace presente con la obra El Alfabeto de los Valores, que está interpretada por los artistas de la Asociación de Teatro Jóvenes en Acción. Esta es una creación colectiva dirigida por Alexander Marulanda Patiño. ¿Con esa, cierto? Hola amigos y amiguitas, muy buenas tardes. Aquí está la Asociación de Teatro Jóvenes en Escena compartiendo esta obra maravillosa que se llama El Alfabeto de los Valores. Esta obra que está participando de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Así que prepárense, alístense, cojan gaseosita, crispeticas, papita, lo que quieran, porque esto ya arrancó. Y charcas, riachos.
Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver una obra muy bonita. Se llama El Alfabeto de los Valores. Así que sentémonos y vamos a disfrutarla. ¡Wee! Son las respuestas. ¡Ay, qué! ¡Llegó de segunda! ¡Llegó de segunda porque yo llegué primero! ¿Ya va a empezar a llorar? No, no, voy a empezar a llorar todavía. ¿Qué le pasó, chiquita? ¿Y qué? Buenos días. Buenos días, Tonita. ¿Cómo le ha ido? ¿Por qué viene así como tan enojada? ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo quedó? ¿Cómo voy a venir tan enojada? No, es que hace tantos meses, tanto tiempo, yo no madrugaba. Y otra vez madrugada, no. Usted se está acostumbrando a la cuarentena, ¿no? Pues, sí, porque yo no tanto... ¿Ahí? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ve a saludar al resto del salón! ¡Hola! 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 Tenemos una pregunta muy sencilla, sí. Concreta y discreta. Sí. ¿Sé quién es? ¿Eso? ¿Yo? ¡Yo! ¡Se llama Yoyo! No, yo no me llamo Yoyo. ¿No? No, yo me llamo Tito. ¿Tito? ¿El chiquitito? No, hay que burlarse. Sí, no, está bullying. ¡Ay! ¡Bienvenido! Gracias. Puede sentarse donde quiera. Donde quiera. ¿Sí? Está en su casa. Todos pueden sentarse donde quieran. Están en su casa. Donde quiera. Bueno, gracias. Pero allí no se puede sentar. No, no, ¿por qué? No, pues con las disculpas, pero ese es mi puesto. Pero donde quiera se puede hacer, no hay problema. Donde sí, quiera. No te preocupes. Sí. Bueno, gracias. Bueno. Pero ese tampoco. No, ¿por qué? Porque es que ahí voy yo. Se hace gruñir. No, él es groserísimo, ¿sí? Y si lo ve en ese puesto no le puede pegar. Entonces yo mejor me siento aquí. Donde quiera, no hay problema. Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días, teacher. Muy bien, Toñita. Lucito y. ¡Ay! ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Yo. ¡Ah, yo! ¡Mucho gusto! No. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tito. ¿Tito? Sí. ¿El chiquitito? No. Aquí no está en la lista. Es que él es nuevo, teacher. Yo soy nuevo, sí. Muy bien.
Bueno, se pueden sentar. Gracias. Bueno, ¿y cómo han estado después de todo ese tema del virus, la pandemia? ¿Cómo han estado? Y yo dije, vea, yo he estado súper bien. Y yo era muy juicioso porque yo me lavaba las manos cada 20 minutos. Eso por encima, por debajo, por todos lados. Y muy chévere que aquí en la escuelita pusieron ahí en la entrada del salón también una llave para uno jugarse y la gel. Sí, ya que me lo acordó, mi mamá me dijo, Toñita, cada 5 minutos tenés que poner alcohol. Uy, sí, sí, sí. Muy bien, Toñita. Y yo todavía conservo la distancia. Ah, sí. Muy bien. Sí. Bueno, yo también. Muy bien, me encanta ver los juiciositos, ¿no? Con toda la actitud, dispuestos a aprender mucho, ¿no? Sí, 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 señor. Se me olvidaba, tengo que ausentarme un momentito, ¿no? Porque estamos coordinando el Festival de Talentos. Para que ustedes demuestren sus capacidades y sus aptitudes como tal. Sí, porque yo el año pasado fui la antepenúltima mejor, la antepenúltima mejor y yo. La antepenúltima mejor. Así que, por ejemplo, escucho muy bien, ¿tienen algún talento? Bailar, cantar, pueden demostrarlo. Sí, yo lo tengo. ¿Listo? Bueno, como debo de irme, dejaré a uno de ustedes encargado del salón. Sería como un profesor sustituto. Toñita, pues. Mira, te dejo listado, llama lista y cualquier cosa me indicas, ¿vale? Bueno, chao. ¿Qué pasó? Ay, no. Yo no quiero, usted porque dijo, entonces ¿para qué me puso a mí y yo no sé leer? Ay, pero Toñita, Tito, ven tú, te encargas, llamas a lista, cualquier cosa me indicas, ¿vale? Ah. ¿Sí? No, mejor no, yo soy el nuevo, no. No, mejor no. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien más? ¡Ah! Sí, bien, sí, ven para sí, acá. Sí, ¿por eso muy bien, Cruzito? Sí, mira, sí. Te encargo entonces. Sí, señor. Llamas a lista, sí, y cualquier cosa que pase, me la comunicas, ¿vale? Sí, sí, señor, sí, no se preocupe. Compañeros, por favor, le obedecen a Pilosito, ¿listo? Sí, profe, sí, 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 sí. Voy a coordinar el Festival de Talentos. ¡Chao! Tranquilo, dice que ellos quedan en buenas manos, ¿soy yo? Sí, ¡ay, qué va a ser, profesor! Sí, sí, yo nací para esto. Bueno, entonces, vamos a llamar a lista. Sí. Doñita Clown. Yo, presente, profesor, lindo. Bueno, entonces vino, pongámoslo. Super glotónico. No, profe, él se fue a la tienda porque tenía hambre y después se fue al baño. Ah, pero sí está. Sí. Bueno, entonces se le está también. Radamel Falcao García. Uy, ¿Radamel estudia aquí? Sí. Pues claro. Pero no, profe, como él está cansado y se fue para la casa. Ah, bueno, porque pueden tener el virus, ¿cierto? ¿Eh? Sí. Sí, aquí, Arias. ¡Ay, no! No, pero es el nombre que me guardé el pie. Ay, sí, no, ayer dice que tuvo un accidente jugando allí en el patio. ¡Ay, sí, pobrecito! En los colores. Sí, Shakira. ¿Shakira? No, pero ella se fue. Porque se le dañó un zapato y quedó con los pies descalzos. A mí me pareció ver allá en la banca a James Rodríguez. Ah, pero ya no, no. No, él ya entró. ¿Ya entró? Sí, ah, él bueno, ya entró. Sí, entonces debe estar por ahí. Sí. Ahorita le pongo entonces. Juan Pablo Marulanda. No, ¿quién? Sí, él está, pero está recogiendo el trabajo que le quedó en la puerta del colegio. Ah, sí. Bueno, Tito el chiquito. Ah, no, Tito. Yo. Presente, dice. Sí. Eso. Pilosito. ¡Ay, no! ¡Presente, dice! Sí, uy, ya me iba a poner falta. Oscarín Gruñín. No vino, póngale falta, ya no falta más, estamos completos ya. Sí, falta, ¿no? ¿Qué? Ay, pero no llega tarde y siempre lo mandan a uno a entrar por la parte de atrás de la escuela. Todo bien. Qué pena, amigo, pero es que ese es mi puesto. Sí, qué pena, pero ese es el puesto. No, pero yo se lo presto. No, yo se lo presto, tranquilo, yo se lo presto. Y entonces me puedo sentar allí. Oigan,
¿Y esto? Él es nuevo, no se dice esto porque es una persona, ¿oyó? Él es un niño como usted, pero él es... ¿Qué? ¿Qué? Pero él es un niño, pero... ¿Y cómo se llama? ¿Yo? Sí, ahí habla. ¿Yo? ¿Qué es usted tan malo? ¿Qué es usted tan malo? No. ¿Qué? Yo no quiero... ¿Qué? Yo no me llamo Yo-Yo. Yo me llamo Tito. ¿Tito? Sí. Pero el chiquitico. No. No, sí, tan burletero, no. Así no. Aquí nadie se burla de nadie. Muy gracioso. Muy gracioso. No, por eso le digo que nadie se burla y nadie se ríe. Lo que pasa es que yo le llamé a lista y como usted no estaba, le pusimos falta, ¿oyó? No es nada personal, es que... ¿Y dónde está el profe? ¿Ah? Pues... El profe se fue, aquí hace un poco de cosas. ¿Yo le pregunté a usted? No. ¿Dónde está el profe? Aquí, ¿A mí? No. Que es que el profesor se fue porque está organizando el Festival de Talentos y me dejó a mí a cargo. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí lo quiere saber. Sí lo quiere saber. Está mejor que llegué tarde. Pero le puse falta, ¿oyó? Sí, tiene falta. ¿Por qué falta? Porque llegó tarde. Tengo un ojo que... ¿Trae la disculpa médica? ¿Cuál disculpa médica? ¿Por qué? Pues por llegar tarde. Culpa es del portero que me hizo hacer todo ese tranvía hasta por acá. Pero si fue entrar por acá, la puerta de atrás. Por eso hay que llegar temprano, ¿yo? Además, ustedes ya están en bachillerato, pero ustedes están muy grandes. Y ha perdido como tres veces. Sí. Perdió tres veces en preescolar. Sí, ¿verdad? Sí. Uy, pues salte aquí. Y le quedó la mano. Pero bueno, sin pelear, sin pelear. Que aquí no vinimos a pelear. Bueno, pero ya igual la falta no se le puede quitar porque pues sí, ya no se fue. Y como dice, me fue encargado, vamos a repasar las tareas. Voy a escoger a la sala, a ver. Oscarín Gruñín. Me tocó. ¿Por qué? No, porque fue al azar, así cualquiera le toca. Sí. Así es la suerte. Sí, usted hoy tiene la suerte. Sí. Entonces, por favor, vea el tablero. ¿Cuál? Vea el tablero. ¡Que vea el tablero! Lo estoy viendo, mira el tablero ahí. Ese es el tablero. Pues sí, lo está viendo. No, pero no era eso, era que fuera el tablero. No, pero sí. Hijo B. No. No, ustedes como son, ¿no? Pero tiene la junta. No. Pero bueno, otra oportunidad. ¿Un número? El 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oscarín Gruñín! Tiene una suerte. Ay, no. ¿Y ahora qué? No, esto es una pregunta de matemática. Usted hizo la tarea, ¿cierto? Desde el año pasado la hice. No, sí, ya la he hecho como 6 veces. Es repitente. ¿Qué? No, pero no se burle eso tampoco porque hay gente que le toca repetir. Sí. Entonces dígame, esta pregunta es la siguiente. Si usted se sube en el mío, o si está en Bogotá en el Transmilenio, se sube a las 7:15 de la mañana. Ajá. Y usted hace un recorrido largo y cuando usted se baja son las 9:25. Ajá. La pregunta es, ¿por qué usted cree que el agua hay que hervirla antes de tomársela? Palabra de física. Muy fácil. Porque usted no va a hacer tanta lujo después de habérsela tomado, calentarla. Es lógico. Pues sí. No, pero ¿cómo se la va a tomar? No, pero el libro no dice eso. No, pero la ciencia sí lo dice, porque sí. No, es lógica. No, bueno, ya. Ahorita sí, como yo soy el profesor encargado, voy a dejarlo salir antes al recreo. ¡Uy, sí! Pero solo al que me conteste la siguiente pregunta. Uy, ¿cuál? ¿Cuál? Bueno, si usted se le cae el jabón al suelo, ¿sí? ¿El jabón se ensucia o el piso se limpia? ¡Ay, ay, 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 ay!
un coronavirus que iba por ahí caminando. ¡Bueno, como sea! ¡A descanso! ¡Todos parecen un compartir! ¡Ay, sí, compartamos! ¡Ay, sí, sí! ¡Hacemos un compartir entre todos! ¡Sí, sí, entre todos, entre todos! ¿Me ayuda? ¡Ay, a ver! ¡Pero ven! ¡Porque somos amigos! Mamá me empacó manzana. Pero yo no voy a mostrar un poquito. ¿Qué trae usted? ¿Me trae un poquito de esto? ¿Eso? ¿Trae un poquito de pan? ¿Eso? ¿Trae un poquito de pasé? ¿Eso? ¿Trae un poquito de jugo? ¿Eso? ¿Trae un poquito de manzana, un poquito de galleta, un poquito de calentado de frijoles? ¡Ay, yo quiero calentado! No, solo puedo compartir la manzana. ¡Ah! Sí, qué envidiosa, pues yo también traje para compartir. ¿Y qué trajo usted? Agua mineral y traje algo de ensalada para que comamos. Eso está muy bien. Eso es manzana. Nutritivo. Sí, 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 ajá, sí. Sí, sí, compartamos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¡Juanquín! ¡Hola, para! Pero eso trae mucha hierro y vitamina. Sí, cómasela, cómasela. Cómasela, que usted necesita vitamina. Sí, no, pero mi agua. Está súper delicioso. ¿Cómo se llama? Tortillitas tostaditas. ¡Uy, qué rico! ¿Otra? Otra, sí. Ve, a mí me encanta compartir porque cuando uno tiene algo, tiene que compartirlo con los amigos. Sí. A ver, pero yo creo que si la... ¡Ay, mira! Mira, ay, usted trajo verde y yo traje roja. ¿Y qué quiere, no? Ay, ¿y si vamos allá a compartir con los niños de quién es, eh? Ay, si no tienes un novio amigo con Estefan, vamos. Vamos, pues. Venga, yo no quiero más manzana. Ah, venga, pero sí, te comas esta. No, yo no quiero más, yo voy a dejar esto aquí. No quiero más. ¡Espérenme, espérenme! Un pajarito, y como yo no quiero más manzanas, voy a llevarle estas frutas al pajarito. Espéreme, 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 ya vengo, espéreme. Con la que siempre jugábamos. Mire, 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 mire.
¡Se estalló en mil pedazos! ¡Nuestra compañera de aventuras! ¡Tan chévere que la pasábamos con ella! ¡Cómo nos divertía! ¡Ay, cómo era! ¡Ojalá se lo hagan! ¡Te vamos a extrañar! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Qué hambre! ¿Qué? ¡Cuájame la tristeza, me hambre! ¡Ah! ¡Estamos hablando aquí los seres! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Juicio! Hace. ¡Sí! ¡Esto merece juicio! ¡Un juicio! ¡Un juicio! ¡Juicio! 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 ¿Qué es un juicio? Un juicio es donde llevan a unas personas que han cometido algo malo para declarar si son culpables o inocentes y llevárselas a la cárcel. Sí, entonces sí. Juicio, 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 juicio. Sí. No se quede callado. Denuncia. Sí. ¿Sabe qué? ¿Y quién va a ser el juez? Yo. Sí. Yo soy jurado, se dice. Sí, y un testigo. Ay, testigo, sí, eso, esa cosa, testigo, sí. Yo quiero ser una princesa. Sí, pero eso no es lo que estamos haciendo. Pero no es cuento de hadas. Entonces, ¿quién soy? Usted es una testigo. Una testigo. Ah, yo no he visto. Yo también. Bueno, estamos aquí reunidos, querida audiencia, yo soy juez, para declarar culpable a alguien que cometió algo malo y nos dañó este globito. Así que empiece el juicio. Sí, que empiece. Primer testigo. Yo. Sí, usted. Levante la mano derecha. Esta. Sí. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, señor juez. Entonces, señor Tito, ¿es verdad su nombre? Ya la puedo bajar. No, te voy a dejar arriba. ¿Tito es su nombre? Sí. Dígame, Tito, ¿qué ocurrió esa mañana en el colegio mientras jugaban con este globito? Espere, pues. Es que. No, mejor que. Ale. ¡Ay, no toques así! ¡Ay, Dios mío! ¡Tápese! ¡Ay, me tapo, sí! Mejor yo no. ¡Me cubro! No, yo no. Bueno, siguiente testigo. Ya. Levante la mano derecha. Es la derecha con la que comes. ¿Me recuerda su nombre? Toñita. Cuéntenos a todos los espectadores, a todos los jurados y a todos los testigos que se encuentran aquí presentes, ¿qué pasó esa mañana en la escuelita mientras jugaban con esta bombita? Bueno, señor juez, lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros estamos en el parque como amigos que somos, que compartimos siempre. Estamos felices en el descanso porque los niños nos ponemos felices en el descanso. Sí. Y estamos jugando, ¿no? Así compartiendo todos, compartíamos, todos sonreíamos. Y ganó que sí. Bueno, y entonces llegó él. ¿Qué? Entonces llegó él. Y llegó con su cara de amargura. Con su cara de limón cortado y seco. Y llegó y nosotros estamos. Ay, no, está bueno, y el otro así me cogió así. Y me dijo, no. No entendí la parte más importante. Vuelva, dígalo otra vez, Toñita. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Con calma? Sí. Bueno, pues es que voy a respirar hasta 10. Uy. Uno, otra, cuatro, ocho, 10. Listo. Entonces nosotros estamos jugando todos, compartiendo de familia, de amigos. Porque los amigos comparten cuando pronto llegó él. ¿Quién? Y entonces, nosotros estamos jugando y le íbamos a pasar la pelota y le íbamos a pasar la pelota y le íbamos a pasar la pelota y le íbamos a pasar la pelota. ¡No, Toñita!
párelo, párelo, no se entiende la última parte y no puedo recibir todo ese testimonio porque no es claro. ¿Algún traductor? ¿Alguien que nos diga qué sabe? Yo. ¿Usted entendió? Sí. Bueno, sí. Adelante. Sí, yo entendí. Toñita, sí. Toñita dice que él, sí, así, que él vino y entonces y la estalló. Ay, no es claro todavía. ¿Algún otro testigo? Pero así juega. Sí, pero no se entiende. Pero es clarito. Entonces. No. Entonces no. Pero... ¿Algún otro testigo? No hablo más. No. ¿Otro testigo? ¿Usted? Yo, señor juez. ¿Sí? Pero esta vez como pilosito. A ver. ¿Me hace el favor y me repite la pregunta? sí, peluchito. Levante la mano derecha. ¿La otra? La otra derecha, esa. ¿Usted se llama Pilosito? Sí, señor juez. Y Pilosito, cuéntenos, ¿qué sucedió esa mañana en la escuela mientras jugaban con esta bombita? Señor juez, ¿cómo le parece que mientras nosotros felices todos compartíamos en el recreo, jugábamos con este globito que no estaba así? Estaba así, redondito. Sí. Jugando. Divirtiéndonos, y jugábamos, la pasábamos, brincábamos, felices, cuando de repente apareció él. Y como dijo Toñita, apareció él. Y estalló el globo. ¿Eso sucedió? Sí, señor juez. Pues habiendo contemplado todos los testimonios, tengo un veredicto. ¿Qué veredicto? Qué miedo. Sí. ¡Póngase de pie, señor Oscarín Gruñín! ¿Usted? ¡Póngase de pie! Sí, haga caso. ¿Quién será la virreina? ¿Quién será la virreina? No, ¿cuál virreina? Estamos en un juicio. ¡Ah! Es un juicio. Entonces, lo declaro culpable. ¡Culpable! ¡Ay, porque se enojó! ¡Mira, mira, mira qué hace el amigo grosero con los otros y se va así! ¡Y aparte eso se enoja! Tranquila. ¿Sí ve cómo te mandaba su él? ¡Se han puesto a presa! ¡Yo me estaba gritando! A mí no me da miedo él. ¿No? Culpable. ¡Váyame! ¡Agarra uno! ¡No, más duro! ¡Ja, ja! No, ya se fue, ya para que le grito. Sí, no. Que venga acá. A mí no me da miedo él. Y entonces, mira, y si el profesor llega, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, ¿cómo no? Sí. ¿Por qué te traigo ahora? Sí, luego. Profe, aquí atrás. ¿Qué pasa? ¿Usted es el profesor del salón aquí? Sí, soy yo, el profesor. Profe, tiene que ir a este salón. ¿Qué pasó? Están pasando unas cosas horribles. ¿Cómo así? Profe, mire, piqué a mi primo Oscar. Oscar lo cogieron y lo sacaron de clase. ¿Y por qué? No sé qué problema hubo. Pero por ahí estaba Oscar en el corredor un poco triste. Mejor dicho, demasiado triste. Voy a averiguar qué fue lo que pasó, profesor. En sus manos está todo. Bueno, gracias. ¡Niños! Sí. ¿Cómo está? ¡Súper bien! Pregunto, ¿todo bien? ¡Todo bien! Está extremadamente bien. Sí, todo bien. Sí. ¿Ninguna novedad? No. Ah, pues que ayer en el partido de Colombia el muchacho se cayó. Lastimó. Pirocito, ¿ha pasado algo? Pues a él le enderezaron el tobillo, ¿sí? Sí. Pero
parece que ya está mejor. Ah, sí. De resto nada más. Qué raro. Pregunto, ¿y Oscarín? ¿El grupo partió? Bueno, no lo he visto. No vino a estudiar. No. Ah, ¿no lo he visto? Yo no lo veo como desde para el kinder. Pero me parece muy raro porque por ahí un pajarito me contó algo que sucedió. Uy, eso fue un sapo. Un pájaro. O me dicen la verdad, o me veré obligado a cancelar el festival de talento. ¡No! No. ¿Quién me va a contar lo que sucedió? ¡Me curo! ¿Qué? ¡Me curo! ¡Ay! Pero, ¡ay, vea lo que se tiene aquí! ¡Me curo! ¿Qué es este? Pilocito, ¿qué sucedió? ¿En el partido o...? ¿Con Oscarín? ¡Ah! ¿Cómo le dijera? Rápido, que estamos en vivo. Ay, sí, perdón. No, es que... ¿Cómo le parece que Toñita, Tito y yo estábamos felices jugando? Sí, felices. Porque hicimos todo lo que usted nos dijo, la tarea de matemáticas, de español, religión, leímos las 60 hojas del libro que usted nos dejó. Sí. Y entonces salimos un poquitico antes al recreo. Sí. Pero como un minutitico nomás. Sí, así, bueno. Y mientras estábamos jugando con este globito, sí. Oscar llegó. Y no lo estalló tan maldadoso como... ¡Sí! ¡Imagínese! ¿Y ustedes qué hicieron al respecto? ¡Yo! ¡Los tres lloramos, profe, con sentimiento! Teníamos mucho pesar. ¿Quiere que le mostremos cómo lloramos? Sí, ¿lo mostramos? No. Ah, pues, ¿cómo se aprueba? Pero yo pregunto, porque por ahí el pajarito que me contó me dijo que le hicieron un tal juicio. ¿Juicio? ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso? ¿Cuando uno es juicioso? ¡Ay, sí! Y que lo habían expulsado del salón. ¡Ay, no! Si él se fue solo. Sí, es verdad. Yo ni lo conozco, porque soy nuevo. ¿Qué vino? Pues sí, pero un ratito. Última oportunidad, o si no, me veré obligado a cancelar todo, a decir que no hay premios, que no hay talentos, que no hay nada. ¡Ay, sí! No. Está bien. Lo que pasa es que... ¿Sí? Pues cuando él explotó el globito, ¿sí? Nos dio mucha rabia. Sí. Pues también nos pusimos a llorar. Sí. Y a ella le dio hambre. Pero también nos dio mucha rabia. Sí. Y nos portamos también groseros con él. Y le hicimos un juicio y lo declaramos culpable. Y él se enojó y se fue llorando y se fue del salón corriendo lejos. Sí, profe. Todo por un globito. ¡Uy, pero ¡Pero todo por un globo! ¡Pero era un globazo! ¡El globo, profe! ¡Super globo! Y yo pregunto, ¿quién les dio la autoridad para expulsarlo del salón? Es que nadie lo expulsó, se fue corriendo así. Nadie le dijo que se fuera. Bueno, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer para reivindicarnos y arreglar esta situación? Me curo. ¿Solita? ¿Alguna propuesta? Espera un momentico, pero Es una propuesta. Que lo metan a otro colegio. No, tampoco. Entonces, yo propongo que tanto Tito como Toñita como yo debemos pedirle disculpas a Oscarín. Yo no hice nada. Pero eso que hicieron estuvo mal hecho. Es más, Pilocito como profesor encargado debió de avisarme primero. ¿Pero a qué horas dice el mouse estaba por allá en reunión y nosotros en recreo? Yo no voy a gastar mi recreo yendo por allá. ¡Un momento! Siento un viento. Ya tengo una idea. Yo no fui. Sí, hay que disculparnos porque... Sí, él se portó mal. Pero nunca le hemos preguntado por qué se portó mal.
rechazamos. Y no, porque uno cuando es interesado. ¡Ay, no, pobrecito! ¡Oscar! ¡No se ponga a llorar! Otra cosa, Pinerillo. No compartimos con él. ¡Ah! ¿Y teníamos como preso? ¿Y él trajo algo para compartir? Uy, yo trajo un agua y unas maticas, pero yo no soy vegetariano, tiche. Sí, trae agua y eso no, profe, yo bueno, no como eso. Bueno, ¿por qué no lo llaman y le piden disculpas? No, profe, pero... Pero es que él también tiene que disculparse. Bueno, pues, hagamos un compromiso de paz y paz para solucionar todo, ¿listo? ¡Oscar! ¡Oscarín! ¡Oscarín! ¿Qué, profe? Ven para acá, ven para acá. Ya, respira profundo, calma, calma. Tus compañeritos quieren decirte algo. Oscarín, yo quería pedirle disculpas por no haberlo escuchado en el juicio y pero el juicio era de mentiritas, ¿no? Y por no haber compartido con usted el recreo. Yo también quiero disculparme porque fui malo. Ah, sí, porque fui malo y porque no le presté el globo cuando estábamos jugando. Me disculpo. Sí. Pero es que ellos a veces me humillan con la comida. Respira, calmado, ya. Oscar, sí, tenés razón. Y además cuando uno tiene cosas para compartir, ¿qué nos cuesta? Me pregunto. Bueno, Oscar, pero también me han contado que tú no colaboras a veces, que también eres muy altanero. Sí, también. Se estaba burlando de mí. ¿Verdad? Y él llega todo rabieta a presa y le hace un como un perro. Sí, quiere pegarle a uno. Me gritó. Hay que recordar que con la violencia no se arreglan los problemas. Todo se debe de dialogar. Sí. Y aquí venimos a aprender y a compartir entre amigos. Sí. ¿Está bien, Oscarín? Sí. Oscarín, ¿tiene algo para decirnos? A veces esa es mi esencia. No, pero aquí estamos en la escuela para educarnos. Ajá. Y pulirte para que seas un buen ser humano. Sí, bueno, sí, así sí, como, sí. Así como yo, por ejemplo. Así como todos los que están allá. Bueno, muy bien. Sí, como entonces levantamos la mano derecha. Haremos un compromiso. Sí. La otra derecha. Decimos... Yo me comprometo. Yo me comprometo a ser un buen compañero. A ser un buen compañero. A respetar. Y a compartir. Y ante cualquier situación. Y ante cualquier situación. Informarle a mi profesor. Que así sea. Bueno. Informarle al profesor. Y cúmplase. Muy bien. Bueno, como estamos todos así con esa actitud, es hora de decir que empezaremos el festival de talento. Primero una demostración del teacher, ¿sí o no? Pero déjame empezar, porque Oscar, ¿usted qué trajo? Oiga, porque yo trajo agüita y trajo agua. Ay, no. Hay que recordar, ¿no? Hay compartir siempre, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién sabe cómo se llama este juguete? Eso es una copa. Eso es lo que usa mi mamá para hacer las empanadas. Eso es lo que mi abuelita se pone en el cabello para hacerse ¿cómo se llama eso? Crepitos. No sé. Este juguete se llama Diabolo. Se llama Diabolo o Yoyo Chino. Es un malabar de la China. La China Patricia me lo prestó. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Pilo sí? ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Hace muchos trucos, muchos.
Es más, ya vengo, voy a cuadrar la música para que siga el espectáculo. Miquel, vea quién va a ser el Pues vamos en orden de allá para acá, ¿no? Ah, pues sí. ¿Sí? ¿Vamos a ir en orden? Sí. Sí, sí, de allá para acá. Ajá. Ah, bueno, ay, me acordé de una cosa más chistosa. No, ¿quién es el primero? ¡Ay, mira! Peñita la primera. Sí, arranque, Toñita. Está bien, pero espérense. Todos tienen que hacerse porque esto que voy a hacer es algo demasiado hermoso. Sentémonos para ver. Tengo. Yo. Se va a hacer así. Ah, bueno. Sigamos en orden. ¿Cómo es que era la cosa? Yo aquí. ¿Usted ya se presentó? Sí. Entonces, vamos, entonces. Y le toca al primero de acá. ¿El primero? Ah, sí. Entonces, se le olvidó esto, ya se lo estaba guardando. Sí. Ajá. ¡Ay, le tocaste! Ay, pero aquí no está. No. Sí, no. Nadie estaba, le toca. Bueno, está bien. Ustedes saben que yo me llamo Pilocito Potter. Uy, soy el primo hermano de Harry Potter. Entonces voy a hacer magia. ¿Ustedes ven este pañuelito que está por aquí? Sí. Es el vigilante. Bueno, nada por aquí, nada por acá y nada en los peces. Entonces vamos a esconder este trapito aquí entre mis dedos. Y van a decir allá en casita y aquí en la escuelita, ¡a la casín! ¡A la casín! ¡A la casán! ¡A la casán! ¡Que la telita! ¡Que la telita! ¡Desaparezca ya! ¡Desaparezca ya! Y sopla. Y la telita desapareció. Entonces ya me toca aquí porque ya fui. Eres un magazo. Sí, eres un magazo. Sí, eres un magazo. Gracias. ¿Y usted cómo hace para hacer ese truco? No, es que yo desaparezco cosas. ¿Cómo? Pásame un billete y vea. ¡Ah, mira! ¡Me toca a Oscar! Sí. Bueno, Oscar, que le vaya bien. ¿Usted qué va a hacer? ¿Acrobacia? No, yo voy a hacer algo de música porque siempre he querido ser como Beethoven. ¿Uy, como el pelito de la película? ¡No! ¿Solo? ¡No! Como Beethoven, como los mariachis que tiene mi papá. ¡Ah! Sí, sí. Entonces, vamos a hacer una cosa, pero los voy a necesitar a ustedes tres. Peribera, profe. Peribera. ¿Qué es allá adelante? ¿Qué hacemos? ¿Con la silla? Usted la hace la mitad. Listo, la mitad, ¿verdad? Solo la princesa. Ya me da. ¿Qué voy a hacer? Pero yo no quiero hacer nada. No le toca porque se... Nada en el acto de él. Ah, no, es muy fácil. Vamos a hacer el acto de... Vamos a hacer un xilófono. Y un xilófono humano. ¿Qué tal? Ahí estamos entonando y empezamos. Olivera, vamos a empezar. Pero ¿por qué así? ¿Qué dice? ¿Puedo hacer la música? No, pero un aplauso para ustedes, muy bien.
gracias. Bueno, todos estuvieron muy bien. Yo ¿Falta alguien? No, un paso adelante del que falta. ¡Ah, muy bien, Tito! ¿Qué? Adelante. Pepe, yo no me moví. Mira, la suerte. Demuéstranos tu talento a partir de ya. No, yo no sé nada. Sí, se puede. Corriendo un poquito para allá. Mira, todo lo que uno quiere hacer, cuando uno se esfuerza un poquito más, lo logra. Así que piensa. Y tranquilo. Tenga más confianza, porque yo sé que usted lo puede lograr. Yo siempre he querido hacer malabares, pero nunca he podido. Intente, eso es fácil. Está bien. Pero con ánimos. Ay, está bien. No con más ánimos. Está bien. Eso. Sí, la lonchera, ve. ¿Se trajo la lonchera de Guermán? ¡Sí! ¡Oh, idea mía! Es que le gusta el color rosado tan lindo Estas son las naranjas que me da mi mamá para comer mucha vitamina C. Para estar fuerte. Sí. Entonces, yo... ¡Ándale, pues! Lo voy a intentar. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! Ahí. Concentración. ¡Uy! Ya casi. Energía positiva. ¡Uy! ¡Ya! ¿No? ¿Ah? No, ¡Casi! ¡Ay, casi! Bueno, hay que recordar que siempre hay que practicar, ¿no? Sí, practicar. La perseverancia en los malabares más que todo. Muy bien. Bueno, ¿están contentos, sí o no? ¡Sí! Y yo pregunto, ¿qué aprendimos el día de hoy? Yo aprendí a que los tostaditos esos que mandó mi mamá con manzana saben buenísimos. ¡Uy, sí! ¡De la clase! Usted dijo primero. Hoy aprendí que no debemos juzgar, porque antes de juzgar tenemos que preguntar qué pasa. Y también tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto a darle una mano a alguien que nos pueda necesitar. ¡Uy, qué bonito! ¡Está inspirada! Muy bien, Tito, ¿sigues tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Aprendiste hoy? Yo. Sí, no, el yo chino del profesor. Yo aprendí que si te esfuerzas mucho, puedes hacer todo lo que tú quieras. ¡Ay, sí! ¿Filocito? Yo aprendí también, dije que uno tiene que escuchar a todas las personas, no solamente a los amigos o a los que uno quiere escuchar. Uno tiene que escuchar a todos porque todos tienen algo bueno que decir. Muy bien. Sí, profe, también aprendí que si así las cosas sean muy, muy, muy difíciles, si tú quieres, lo logras. Muy bien. ¿Y Oscarín? Bueno, pues yo aprendí algo, que a pesar de todo, uno tiene que reconocer sus errores para poder aceptar los de los demás y así hacemos cosas juntos. ¡Ya sonó la alarma de despedida! ¡La rusa! Niños, que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes, porque el lunes es festivo. Buenas tardes. Pórtense muy bien. Levantamos la mano así, la mano derecha. Sí. La otra sí. Podemos así, decimos chaito. ¡Chaito! Una oportunidad y recuerden siempre compartir.
¡Chao! Chao amigos, recuerden que me encantaría llevármelos en mi carro, pero como no tengo, me los llevo en el corazón. ¡Felicidades! ¡Chao amigos! ¡Venga chicos! ¡Momentico todos! ¡Momentico todos! ¿Qué pasó, profe? ¡Toñita! ¡Toñita! ¡Oscar! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Rápido que nos deja la ruta! ¡Espere! ¡Espere, Osvaldo! Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Se despide el grupo Jóvenes en Escena! ¡Chao! Y recuerden, amigos, pueden escribir allí, hacer cualquier comentario si la obra le gustó o si el tema le parece apropiado. ¡Escriban acerca del tema! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! A parar para avanzar. Es la obra que viene desde Colombia con el grupo Fuego de Arte. Autor y director, Óscar Sarmiento. ¡Estado! ¡Estado! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Gobierno! ¡Gobierno! ¡Corrupción! Thank you.
nuestra educación y por mi futuro. ¡No tenemos miedo! ¡Malditos! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué lo hacen? ¿Acaso no ven las lágrimas de sangre que corren por nuestro rostro? ¡No tenemos miedo! A 30 metros encontramos a Lucas Villa, estudiante asesinado en Pereira. ¡Lucas no murió! ¡A él lo asesinaron! ¡Lucas no murió! ¡A él lo asesinaron! El compañero estaba herido. Chorreando sangre. Lo levantamos como pudimos. Y luego corrimos. El 28 de marzo comenzaron las marchas pacíficas, pero la policía no entendió que eran pacíficas. ¡No violentas! ¡No violentas! ¡No violentas! Yo recibí una llamada de un compañero que corría. ¡Está gritando! ¡Silencia! ¡Porque el pueblo tiene que luchar contra el pueblo! ¡No más! No sabíamos si correr o quedarnos quietos. Nos amenazaban. Y aún sin poder respirar. Nos manteníamos de pie. Queríamos hablar, aclarar las cosas, pero no servía de nada. Pero aún así, seguíamos de pie. Arriba, muchachos. Arriba, muchachos. Arriba. Resistencia. Nuestra mayor motivación era Lucas, pero él estaba muerto y Dylan también. Pero no nos rendíamos, seguíamos en pie de lucha por nuestro país. Éramos la resistencia y somos la resistencia. Porque por ellos, por los que llevan un mes en ese paro, en Huasca, porque los admiro, porque ellos son territorio, porque luchan por nuestros campesinos,
por nuestro futuro, por nuestra familia. Ellos merecen nuestro respeto. Gracias, Huasca, porque pensamos diferente. No nos derrotarán. ¡No nos derrotarán! ¡Nunca! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué lo hacen? ¿No ven que nosotros somos pacíficos? Ver a nuestros compañeros caídos nos derribó, pero no nos callarán las bocas. Por nuestros campesinos. Por nuestra educación. Por nuestros niños. Por nuestros páramos. Y por toda la salud. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Y trajeron gente de otros lugares para un producto nuevo sembrar. Y en lugar de coco se cosecha coca. Y en lugar de amores hay enemistad. Y en lugar de coco se cosecha coca. Y nuestro paraíso perdió la paz. Pero no nos rendimos. A parar para avanzar. ¡Viva el paro, paro nacional! Nacional! A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Por ellos, también es nuestra lucha. Por nuestros niños. Y recuerden, chicos, que nosotros somos artistas, no terroristas. ¡Fuego de arte! ¡Más arte! ¡Más conciencia! Ecuador presenta a otro de sus grupos artísticos, esta vez el de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, que nos presenta la obra Sunki, dueño de las aguas, obra escrita por Fieldick y dirigida por Juan Pablo Acosta. Sunki es un ser supremo, una deidad que vive bajo el agua y tiene poderes. Enseña a los Shuar todo lo que tiene que ver con la pesca y con la salud. La principal manifestación de Sunki es la sal, pero también toma la forma de todos los animales acuáticos, pato, cangrejo y en los arroyos donde la gente se baña, el de una culebrita. Por ese motivo, el Shuar considera el baño casi como un rito. Lo realizan diariamente con el deseo de encontrarse con Sunki. Sunki enseña las técnicas y los cantos de la pesca. También entrega los poderes a los chamanes a través de una piedra llamada Namur. Cuentan que un Shuar fue a la cacería y sus perros rastrearon a una guanta y la mataron en el río. Cuando él estaba buscando a la guanta, se le presentó una mujer llamada Sunkinua. Te transportaré a las profundidades del agua y te presentaré como novia ante mi padre. Cuando llegaron a casa de Sunkinua, le ofrecieron una anaconda como asiento, pero la anaconda quiso comerse al visitante. Entonces le cambiaron de asiento y le ofrecieron una tortuga. El nuevo asiento empezó a moverse hacia adelante. Se detenía cuando se le golpeaba la cabeza. ¡Mi vida está en peligro! ¡Debo salir de aquí y regresar a mi casa en la superficie! ¡Vámonos, esposa! Sunki trasladó a su nueva esposa, Sunkinua, convertida en una serpiente, y la guardó en un canasto impermeable. Pero un día, Sunki tuvo que salir de cacería y les advirtió a sus hijos y esposas que no tocaran el canasto. Ellos, llenos de curiosidad, bajaron la canasta y en su interior encontraron a la serpiente. ¡Pínchala! ¡Sácala de aquí! En ese momento, la culebra Sunkinua humedeció el suelo
y desapareció de la vista de sus agresores, retornando a la casa de su padre. Enseguida empezó a nublarse el cielo y a producirse un gran diluvio. El Shuar, que había ido de cacería, regresó apresuradamente y preguntó a sus hijas qué había sucedido. Comprobó que habían abierto la canasta y maltratado a Tsunkinua, convertida en serpiente. El Shuar tomó a su hija más pequeña en brazos y abandonó la casa donde pereció el resto de su familia. Concluido el diluvio, el Shuar repobló la selva casándose con su hija. Damos la bienvenida al país de la estrella solitaria, Chile, por supuesto que sí, que nos presenta el buque de los necios más el amor en tiempos de Clownville. Esta obra está escrita por el colectivo artístico chileno-ecuatoriano Pan y Circo. La dirección está a cargo de Gabriel Erazo Navas. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Érase una vez un capitán y sus oficiales que se volvieron tan presumidos, tan llenos de arrogancia y tan pagados de sí mismos, que se volvieron locos. Pusieron rumbo al norte hasta encontrarse con icebergs y témpanos peligrosos. Y a pesar de ello, mantenían la misma dirección adentrándose cada vez más en las gélidas y temibles aguas. Únicamente para darse el gusto de demostrar su pericia en tan temeraria navegación. Como quiera que el barco se acercaba más y más al norte, los pasajeros y la tripulación mostraban cada vez mayor inquietud y comenzaron a debatir entre ellos y a quejarse de sus condiciones de vida. Que me zurzan si este no es el peor viaje que he realizado en mi larga vida de marino. La cubierta está resbaladiza por el hielo. Cuando estoy de vigía, el viento helado me introduce el frío hasta los huesos. Cada vez que tengo que arriar velas, se me congelan los dedos. Y todo por 5 miserables chelines al mes. Tú te crees que estás mal, ¿verdad? Yo por el frío no puedo dormir, ya que en este barco a nosotras no nos dan las mismas mantas que a los hombres. Es una injusticia. ¡Hijo de la chingada! A mí solo me dan la mitad del suelo que le dan a los gringos. Encima, la comida que me sirven es menos que le dan un pinche güero, con la falta que me hace para mantenerme mínimamente caliente aquí. Y lo peor de todo es que siempre nos dan las órdenes en inglés en vez de en español. Yo tengo más razón que nadie para quejarme. Si los rostros pálidos no nos hubieran robado nuestras tierras y riquezas ancestrales, no estaría ahora en este barco en medio de vientos árticos y icebergs. Estaría en una canoa remando en un plácido lago. Merezco una compensación, como mínimo. El capitán debería dejarme organizar unas partidillas de dados para ganar algún dinero. Y ayer, el segundo oficial me ha llamado marica. Y solo porque a mí me gusta chupar pollas, no es razón para que me insulten. No solo los humanos sufren maltrato en este barco. Sin ir más lejos, la semana pasada vi al tercer oficial darle 2 patadas al perro del barco. Todo esto es terrible. Es inmoral. Es racismo. Es sexismo. Crueldad. Homofobia. Y explotación de los trabajadores. Es discriminación. Necesitamos justicia social. Igualdad para el marinero mexicano. Sueldos más altos. Compensaciones para el indio. Igual trato para hombres y mujeres. Derechos formales para chupar pollos. Y no más patadas al perro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Discriminación! ¡Discriminación! Todos tenéis buenas razones para quejaros, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer realmente es dar la vuelta y dirigirnos al sur, porque si seguimos de este rumbo, tarde o temprano, seguro que naufragaremos. Y entonces, tus salarios, tus mantas y tu derecho a chupar pollas no valdrán nada, porque nos ahogaremos todos. Pero nadie le hizo el menor caso. Porque solo era un grumete. El capitán y sus oficiales, que desde el castillo de popa habían estado escuchando y observando la escena, ahora sonreían y se guiñaban el ojo. El capitán hizo un gesto al tercer oficial, y este bajó del castillo de popa hasta donde se encontraba la tripulación y pasajeros. Mezclándose con ellos, poniéndose una expresión seria, rompió a hablar. Nosotros, los oficiales, hemos de admitir que han ocurrido hechos inexcusables. No nos habíamos dado cuenta de la gravedad de la situación hasta no haber oído vuestras quejas. Somos gente de buena fe y queremos ser justos con vosotros. Pero como sabéis, el capitán es un poco conservador y quizá habría que pincharle un poco para poder conseguir algún cambio sustancial. En mi opinión, si protestáis contundentemente, siempre que sea pacíficamente, podremos mover al capitán de su inercia y forzarle a afrontar los problemas de los que tan justamente os quejáis. Después de haber dicho esto, el tercer oficial se dirigió al castillo de popa. Mientras se alejaba, los pasajeros y la tripulación le gritaban: ¡Moderado! 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 ¡La callo! Pero aún así, hicieron lo que él les dijo. Los pasajeros se juntaron frente al castillo de popa y entre gritos e insultos, demandaron sus derechos a los oficiales. Yo quiero recibir órdenes en español, en castellano. Demando mi derecho a poder organizar partidas de dados.
Pues que lo que yo quiero es que me dejen de llamar marica. ¡Que dejen de dar patadas al perro! ¡La revolución ahora! El capitán y los oficiales se reunieron y deliberaron durante varios minutos, guiándose el ojo, asintiendo con la cabeza, sonriéndose unos a otros todo el rato. A continuación, el capitán se dirigió a la barandilla del castillo de popa y con grandes muestras de benevolencia anunció que el mexicano se le subirá a 2/3 el sueldo de los anglos y la orden de arriar velas se la darían en castellano. Las pasajeras recibirían una manta más, que al marinero indio podría organizar partidas de dados los sábados a la noche, que al contramaestre no se le llamaría marica si chupara pollas en la intimidad, y nadie podría dar patadas al perro, excepto si roba comida. Los pasajeros y la tripulación celebraron estas concesiones como una gran victoria. ¡Ala, tío, qué bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! 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 Pero a la mañana siguiente volvieron a estar insatisfechos. 6 chelines al mes es poco dinero. Cada vez que arrío velas se me congelan los dedos. ¿Y todavía no gana lo mismo que los pinches gringos? ¿Ni me dan suficiente comida para este clima? Las mujeres no tenemos mantas suficientes. Los otros miembros de la tripulación y pasajeros protestaban de forma similar y el profesor les incitaba. Cuando habían finalizado sus quejas, el grumete tomó de nuevo la palabra y, hablando en alto, para que el personal no pudiera no darse por enterado, dijo: es terrible dar patadas al perro porque roba un poco de comida de la cena, y el que las mujeres no tengan igual número de mantas, o que al marinero se le congelen los dedos, y no veo por qué el contramaestre no puede chupar pollas si le da la gana. Pero, mirad, mirad cuántos icebergs hay ahora. Y cómo sopla cada vez más el viento. Tenemos que dar la vuelta hacia el sur, porque como sigamos hacia el norte, seguro que naufragaremos y moriremos ahogados. Sí, sí. Es que es terrible que sigamos al norte, pero... ¿Pero por qué tengo que chupar pollas en el armario? Porque me llaman marica. ¿Acaso no soy igual que los demás? Seguir al norte es terrible. Es precisamente por eso que las mujeres necesitamos más mantas. ¡Ahora! Es verdad. Yendo al norte nos ponen en dificultades, pero cambiar el rumbo al sur no sería realista. No se puede dar la vuelta al reloj. Tenemos que buscar una forma madura de enfrentarnos a la situación. Mira, si dejamos en el castillo de popa a esos 4 locos seguir con lo suyo, nos ahogaremos todos. Pero si sacamos el barco del peligro, podremos preocuparnos después de las condiciones de trabajo, las mantas para las mujeres y el derecho a chupar pollas, aunque primero tenemos que dar la vuelta al barco. Si nos juntamos de algunos y preparamos un plan de acción con coraje, podremos salvarnos. No haría falta mucha gente, con 6 u 8 lo podríamos llevar a cabo. Podríamos tomar el castillo de popa, echar esos colgados por la borda y dirigir el barco al sur. No creo en la violencia. Es inmoral. Que no es ético utilizar la violencia jamás. Desconfío del uso de la violencia. El capitán y sus oficiales habían estado observando toda la escena. Y a una señal del capitán, el tercer oficial volvió a bajar a cubierta y mezclándose entre los pasajeros dijo: todavía quedaban muchos problemas en el barco. Hemos logrado importantes avances, pero aún siguen siendo duras las condiciones de trabajo para los marineros. El mexicano no gana todavía igual que los anglosajones. Las mujeres aún no tienen las mismas mantas que los hombres. El derecho a poder organizar partidas de dados los sábados es, ciertamente, una pobre compensación por el robo de las tierras a sus antepasados. Es injusto que el contramaestre deba chupar las pollas en el armario y que el perro se siga llevando patadas de vez en cuando. Creo que hay que presionar un poco más al capitán. Sería de gran ayuda si hicierais otra protesta, siempre que esta no sea violenta. Mientras el tercer oficial volvía al puesto, todos le insultaban, pero al final hicieron lo que éste propuso. El capitán, una vez escuchadas sus quejas, se reunió con sus mandos en conferencia, durante la cual se guiñaron el ojo, sonrieron abiertamente. Entonces se fue hacia la barandilla del castillo de popa y anunció que a los marineros les darían guantes para mantener las manos calentitas.
El mexicano recibiría 3/4 partes del salario de los anglosajones. A las mujeres se les entregaría otra manta más. Al marinero indio le dejarían organizar partidas de dados los sábados y domingos. Y al contramaestre le dejarían chupar pollas en público a partir del anochecer. Y nadie podía darle patadas al perro sin un permiso especial del capitán. Los pasajeros y la tripulación quedaron extasiados con esta gran victoria revolucionaria. Pero a la mañana siguiente, de nuevo se sintieron insatisfechos y comenzaron otra vez a quejarse de lo de siempre. Entonces el grumete empezó a irritarse y les gritó: ¡Malditos necios! ¿No veis lo que hacen el capitán y sus mandos? Os tienen ocupados con vuestras quejas triviales de mantas, salarios, mamadas y el pobre perro para que no penséis que lo que realmente va mal en este buque es el hecho de que cada vez vayamos más al norte y que todos moriremos ahogados. Únicamente, alguno de vosotros despertarais y atacásemos juntos del castillo de popa, podríamos virar en redondo y salvarnos. Pero lo único que hacéis es quejaros con cosas banales, como el juego de los dados, chupar pollas o las condiciones de trabajo. ¡Banales! ¿Tú crees razonable que yo cobre 1/4 menos de salario que un gringo? ¿Es eso insignificante? Pero, ¿cómo puedes llamar a mi queja algo trivial? ¿No sabes lo humillante que es que te llamen maricón? ¿Pegar al perro una cosa sin importancia? ¡Es cruel, inhumano, brutal! Vale, pez. Estos problemas no son insignificantes ni triviales. Pegar al perro es cruel y brutal, y es realmente humillante que te llamen maricón. Pero la magnitud de nuestro problema es principal. El hecho de que el barco cada vez vaya más al norte hace que estas quejas se conviertan en insignificantes y triviales. Porque si no damos la vuelta al buque, todos moriremos ahogados. ¡Fascista! ¡Contrarrevolucionario! Y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a tachar al grumete de fascista y contrarrevolucionario, y echándole a un lado, siguieron hablando de salarios, igualdad de mantas, derechos a ser mamadas en público y de los maltratos al perro. Mientras tanto, el barco, que seguía rumbo al norte, después de un breve lapso, quedó atrapado entre 2 icebergs, muriendo todos ahogados. ¡País! ¡Ecuador! Y nos presenta la obra El sexo de los payasos, con el grupo Te Agrupa. Una obra escrita por Müller, Rosata y Díaz, bajo la dirección de Marcelo Neto. Una tortura. Animo fiestas infantiles, de paso. Nadie se ríe. Por ahí el papá, la mamá, el tío. Pero los niños son unos monstruos. Se la pasan corriendo en el ortullo, te tiran el cabello, te tiran comida. Y vos estás condenada a la simpatía perpetua, que eso es peor que ser virgen. ¿Acaso no hay sexo en la simpatía? Pues la simpática se acabó. Nunca más, ya nunca más le van a volver a decir a mi vieja: Laura, qué simpática que es tu hija, te felicito. ¿Simpática? ¿Y a mí de qué me sirve ser simpática, eh? ¿Acaso? Ustedes, chicas, ¿ustedes han visto que un hombre se caliente con una simpática? No, ¿verdad? ¿Acaso? ¿Ustedes, hombres, han buscado una simpática en una página porno?
¿No, verdad? ¿Acaso tú te has calentado con una simpática? ¿Verdad que no? ¿Y saben por qué? Porque los simpáticos se mueren vírgenes. Pero ¿saben lo que quiero ser yo? Yegua. ¡Eso es lo que quiero ser yo! ¡Una yegua! Y que a mi vieja ahora le digan, Laura, ¿qué yegua que es tu hija? Y bien antipática. ¡Pero qué yegua! El último flaco con el que estuve, ¿saben lo que me dijo? Él me dijo, Hago, a mí no me importa que mis amigos piensen que vos sos fea, para mí sos re linda. ¿Y a mí de qué me sirve ser linda, eh? ¿De qué me sirve ser linda? Bueno, ahora les voy a contar algo que me pasa en todas las fiestas a las que yo voy. ¡Ay, hola Martín! ¿Cómo te va? ¡Ay, sí! Mi mamá está muy bien. ¿Cómo está la tuya? Ay, ya salió del hospital, me alegra mucho. Dile que la próxima semana la voy a visitar, ¿eh? Ay, hola Matías. Ay, sí, todo bien con mi hermana. Entonces ya salió del liceo, ¿verdad? Ay, me alegra tanto, está tan grande. Espero que se entre a la misma universidad que mi hermana. Ay, sí, luego te veo, ¿eh? Estamos en contacto. Ay, sí, me voy a morir en el trabajo. Llego a una fiesta. Tengo a 1, 2, 3, 4, 5 tipos alrededor mío. Todos muertos de la risa, charlando. Pero yo a esta fiesta, yo me voy sola. Y esa que está por allá, esa que está ahí sentada todo el tiempo, que no se ha parado para nada, que ha estado ahí en el celular. Ella se va de la fiesta, ella pasa por esa puerta y los 5 que estaban aquí se van con ella. Y yo, aquí, como pelotuda, esperando el Uber. Por eso la simpática se acabó. Nunca más. Yo me voy a coser la boca. Y yo pierdo mi trabajo. ¿Y a mí qué me importa si yo pierdo mi trabajo? Porque yo voy a estar feliz en mi cama. Toda desnudita. Y le voy a gritar al mundo. A cada noche. Y a cada orgasmo. Pendejos el orto. Yo me cago en la simpatía. Damos la bienvenida nuevamente a Estados Unidos. Esta vez nos presenta la obra Poeta de la Calle con el grupo El Lab Art Space. Autores Ingrid Luciano Sánchez y su director Fer Junior. La manca cuenta con el apoyo de su amigo Lalo. El personaje que yo hago es el personaje de Lalo, un personaje muy tierno, que está sumamente enamorado de la manca. Manquita. Ay, mira, manca. Dame un beso, hombre. Yo soy el único que estoy aquí, manca. Yo creo que una de las cosas positivas que dejó la pandemia y la cuarentena es el haber creado este montaje teatral. A pesar de las dificultades que significó haber ensayado y haber montado de la forma como lo hicimos, o sea, con Caridad en Nueva York, con Mike en Washington, con Martín en Argentina, nosotros aquí en Bogotá, logramos hacer un trabajo realmente muy bonito, muy chévere, muy profundo, a partir del texto
de Ingrid Luciano Sánchez, que es un texto muy bonito. Nos tocó reducirlo porque era una microobra lo que teníamos que montar, pero creo que logramos conservar la esencia de lo que ella plantea en su texto. No tenemos por qué estar llorando. Donde hay este talento para mendigar y pedir. Este proceso fue un proceso de los que se sufre, pero se goza. Yo sufrí mucho la carencia de mi compañero a mi lado y todas esas acciones que surgen en base al reconocimiento del cuerpo del otro actor. ¡Que tú no puedes dejar a Junior! ¿Y quién está contigo aquí ahora mismo, eh? ¡Junior! ¡Yo no puedo dejar a Junior! Además, muy pronto ni tú ni Junior van a querer saber nada de mí. Y yo me voy a quedar sola, sin hombre, sin familia y sin hijo que velen por mí. ¡Ya, no manca! Yo me hago el mudo, sí. Pero tú eres ciega y sorda de verdad, coño. A mí tú me estás diciendo que nadie te ayuda, manca. ¡A mí! El proceso de creación de esta pieza, tanto de producción y de construcción de personaje, fue súper, súper difícil. Esto nos obliga a crear un lenguaje propio, porque todos hablamos español, pero no todos hablamos el mismo español. Entonces, tenemos que crear un lenguaje no solamente en base al texto, pero también en base al aspecto técnico. Todo se hizo vía online. Todos estábamos en lugares diferentes. Y todo ese proceso de juntar todo a la hora de ensayar era muy difícil. Porque no tenía internet, porque se me iba la luz, porque llegaba tarde, porque lo que sea. Era bastante, bastante difícil. Pero como somos profesionales y somos buenos actores, directores y demás, debo decir que fue un excelente trabajo. Parimos. Fernando fue de gran apoyo moral y a su misma vez trajo muchos beneficios para la pieza. Es un trabajo del cual me siento orgulloso y agradezco que Yolani me haya convocado para dirigirlo. Y claro que cuando uno tiene un equipo tan potente como el que se armó para esta obra, con dos actores como Caridad y Mike, actores de profesión, actores que realmente aman el teatro, que trabajan con profundidad, que son muy respetuosos con la escena, pues por más de la tormenta, obviamente que iba a salir algo que realmente nos llenara de orgullo, digamos, ¿no? Pues por lo menos en mi caso como director. Y además también con la otra parte del equipo, con personas que han trabajado conmigo durante mucho tiempo, como Cristian García, que se hizo a cargo de la luminotecnia y los audiovisuales, y Martín Nuevo, que desde Argentina construyó la música de la pieza. Supongo que todos, al provenir de una generación que además creció sin la tecnología, valoramos más que nunca la importancia en estos trabajos artísticos del encuentro real, de la experiencia personal, del vivenciar. No podemos quejarnos de lo virtual, pues nos permitió desarrollar este trabajo, pero sabemos que es circunstancial y celebramos eso. Es una obra que realmente vale la pena verla para reflexionarla, para entenderla, para poder ver cómo estos personajes sobreviven en la calle, no solamente en el país del cual representan, que es República Dominicana, sino en el mundo completo. Yo creo que es universal esta problemática que se plantea allí, y yo creo que es una de las cosas más lindas que tiene la obra, como esa humanidad de los personajes. Los quiero invitar a que vean esta obra. Quiero agradecerle a Yolani por haber confiado en mí para este trabajo. Espero que la disfruten y que la pasen lindo. Esta obra, Poeta de la Calle o La Historia de Nadie, es para ustedes. Gracias. Thank you.
¿Para dónde habré cogido yo? ¡Junior! ¡Junior! Estará con el cuero de la hija suya, que no sirve para nada. Chapia ahora. Cuerichín. Está demasiado tranquila la noche. Solamente se oye en los cueros eso. Bla, 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 bla. Parecen cotorritas. ¿Será que hoy no les ha salido mucha cosa, no? ¿Cómo usted no se dio cuenta de que tenía el seno como un peñón? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Yo tengo el cuerpo entero como un peñón. ¿Usted no sabe que yo soy un peñón andante? Yo creía que era mi corazón endurecido. Es como si me hubiera salido un hijo por la oreja. Energúmena, manca. Perdón, princesa de la casa. ¿Y tú te creías que te iba a servir de algo examinante? A la princesa de la calle no nos sirve de nada. La teta y el alma te siguen doliendo igual que antes. ¡Deja de joder con lo del alma! Pues sí, Junior. Me duele el alma desde que tengo memoria. ¿Que no me puede doler? Y a lo mejor tú sí sirves para algo, manca. ¿Sí? Como un ejemplo. Para que la gente que anda cogiendo lucha sepa para dónde no quiere parar. ¿Qué eso eres tú? Lo que nadie te hace. Tú eres para los demás lo que es este peñón en la teta para ti. Tú eres un tumor. Maldito cáncer. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar a partir de ahora dónde caernos muertas. Porque ya sabemos que el alma no nos da para tirarnos el malecón. Tragar tanta agua y la desesperación. Me da teriquito. ¡Ay, fue como hiede! Eso es lo que huele así. Ese gato muerto. Este aire de hoy está bueno para hacer brujería y convocar a todos los seres. Que no lo quiero ver aquí, coño. Por ustedes que estoy así. Toda una vida cumpliéndole promesas y no me dan nada. Mejor digamos que este aire de hoy está bueno para hacer cositas. Así. Porque viva que estoy. Estas hormigas en la cuca son de mujer viva. Junior, deja de darle gusto a la cuero esa y véndamelo a mí. Y Lalo. Lalo. ¿Para dónde arranco y esos dos azarosos? Yo ni pensaría en eso todo loco, ¿no? Si no hubiera sido tan cobarde. Yo debí buscar mi familia cuando salí de Najayo. Gran vaina. Haber estado presa. Eso no es una vergüenza. Vergüenza es no tener dónde caerse muerta. Las mujeres con un peñón en la teta tienen familia que las cuiden. ¿Quién eres tú? Mira que yo le dije a todos los seres que no los quiero ver aquí, coño. ¿Quién eres tú? ¡Soy yo! ¿Yo quién soy yo? ¿Quién más va a ser? ¡Soy yo, Lalo! ¡Tu mudo, mami!
coño, Lalo, me asustaste. Yo no te esperaba por aquí, ¿no? Estabas demasiado tranquila la noche. Y yo creía que tú te habías ido a dormir a tu puente con todo tu haitiano. ¿O fue a pelearme que tú viniste? Yo estaba allí, manca. Allí, mira allí. En la esquina. Espera que se te pasara. Yo te entiendo, manca. Yo te cuido. Pero no me alejes, manca. Yo no voy para ninguna parte. ¿O tú crees que yo te voy a dejar morir? Yo te cuido. No te metas, que yo siento más que todos los zafacones juntos. Ay, manquita. Pa' mí tú hueles a amar. Amar podrido. Amar abierto, manca. Yo te cuido. Ay, qué ocurrencia, Lalo. Parece que tú no te acuerdas que tú tampoco tienes donde caerte muerto. Ahora tú vas a ser mi chapulín colorado. No, hombre, no. Yo necesito un Superman. No un chapulín colorado. El cáncer que tengo, Lalo. No, una gripecita. Para lo mío no hay esperanza. Pero no te vayas ahora. Que yo estoy enferma y tengo un peñón en la teta. Estoy sola. Me llegó la hora de morir antes de los 50. Tengo miedo, Lalo. Yo estoy más asustada con la gata. Ay, manquita, manca. Mira, mi amor. Yo te voy a hablar claro. ¡Olvídate de Junior! Yo te voy a cuidar. Y te voy a llevar a una institución. Y ellos te cuidan. Ya la dañaste. Yo no puedo dejar a Junior. Además, ¿qué es lo que tú me ofreces? ¿Una fundación? Esas cosas no sirven para nada. ¿Cómo fue, manca? ¿Cómo fue? ¡Que tú no puedes dejar a Junior! ¿Y quién está contigo aquí ahora mismo, Junior! Yo no puedo dejar a Junior y punto. Además, muy pronto ni tú ni Junior van a querer saber nada de mí. Y yo me voy a quedar sola, sin hombre, sin familia y sin hijos que velen por mí. ¡Coño, manca! Yo me he conseguido solo, sí. Pero tú eres sigue solo de verdad, manca. A mí tú me estás diciendo que nadie te ayuda, manca. ¡A mí! Tú me quieres ayudar, pero tú no puedes. Con lo que te dan a ti en la esquina, no te dan ni para comprarte un peñón. Y además, si yo fuera más joven. ¿Cuánto me gustaría volver atrás unos añitos? Yo no sé por qué te preocupa por juventud ahora, manca. Es que yo no soy una mujer. Yo respiro, coño. Yo estoy viva. Es una cuca que tengo entre las piernas de un peñón. Yo me acuerdo cuando yo era más joven. Yo me ahumaba y nunca me enfermaba. Y cuando yo quería y quería y siempre hallaba quien me diera. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo no me tenía pena. ¿Y para dónde se fue todo eso? Si ahora yo no consigo ni que me den medio peso. Y antes las cosas no eran así. Cuando te veo a ti con esos ojitos ofreciéndome ayuda, cuando yo sé que tú tienes el estómago vacío, yo veo mi misma pena en ti. Antes los hombres me daban lo que yo quisiera, pero porque me tenían ganas. No, pena. Y eso es lo que yo quiero, que los hombres me deseen, no que me compadezcan. ¿Para qué tú quieres que mamá te desee, manca? Yo no quiero que mamá te tenga ganas. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, hasta un gringo al que le pedí me invitó a salir. Un hombre alto, rubio, de ojos azules, un papi. Para
parecía un príncipe de cuento. Y yo le dije, papi, yo hago lo que tú me pidas. ¿Tú sabes lo que él me dijo? Deja esa vida, tu cuerpo es muy bello y se está desperdiciando. ¿Tú me entendiste, Lalo? Él quería que yo dejara de pedir para ponerme a cuerear para él. ¿Vale, tiene ese gringo? Todo el mundo priva en algo, Lalo. Todo el mundo se pone una careta. Yo me hacía la manca, el gringo se hacía el príncipe, y hasta tú te haces el mudo. Y desde entonces yo no creo más en las caritas de compasión. Nunca me las creo. La gente me mira con pena, pero para ellos yo soy un bicho raro del que se olvidan cuando dan tres pasos. ¡Pero manca! ¡Manca! ¡Ay, manca! No te esfuerces tanto, manca. Deja de hablar. Manquita, mira. Hey. Manquita, mira. Ven conmigo, ven. Ay, vamos, manquita, vamos a dormir juntos, ven. Ven, manca. Hazme caso. Ven, hombre, ven. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Yuhu! Yo me di cuenta en ese tiempo de cuál es mi lugar en este mundo. Me tenía y me tengo asco por hacer que la gente se sienta mejor de estar viva. Pero hoy cuando me levanté y me vi sola y vi mis 40 y pico de años de vida y vi mi peñón en la teta, yo no lo puedo evitar. Nada más me veo que estoy vieja y acabada. Yo no lo puedo dejar. Además, tú sabes que a mí no me gusta dormir en ese puente lleno de haitianos. Manquita. Ay, mira, manca. Dame un beso, hombre. Yo soy el único que estoy aquí, manca. Oh, dime, ¿dónde está Junior, la chapeadora? Yo no los veo. ¡Junior! ¡Eh, chapeadora! ¿Ve? No están. Solamente estoy yo, manquita. Tu haitianito. Él no está aquí porque yo lo espanté. Él se preocupó mucho cuando yo llegué de hacerme el examen. Y lo mandé para la porra. Les dije que se fuera. Que yo no necesitaba su pena. Lo mismo que tú haces conmigo, manca. Tú me dices, Lalo, no te quiero aquí. Y yo estoy aquí, ni borracho, ni con cuero. Es que tú no te imaginas todo lo que Junior le ha aguantado conmigo. Ese hombre me quería de verdad. Me trataba muy bien. Y cuando yo estaba con él, yo me sentía fuerte, sentía que me podía comer el mundo. Yo te aseguro a ti, Lalo, que en tu vida entera tú has conseguido tanto dinero como yo con Junior en aquella época. Es que yo era un artista de la limosna. Mira cómo era que yo abordaba a la gente. Déjame respirar. Vengo del campo y traigo a mi mamá enferma. La traje a la capital para traerla al hospital. Pero los medicamentos cuestan un riñón y medio. Dios se lo pagará si usted me quiere ayudar.
¡Doña! ¡Eh! ¿No fue usted que me la encontré en el supermercado la semana pasada? ¿Eh? ¿No era una mala enferma que usted tenía, mi doña? ¿Ahora es su mamá? ¡Arrepiéntase, hermano! Si lo que digo es falso, pido que me parte un rayo. Y si usted no me quiere ayudar, ¡al infierno irá a parar! ¡Wow, Manca! Si te diera un cineasta, Manca mía, te hiciera famosa. Mira, es que si yo tuviera dinero, Manca mía, te diera todo. Muchacho, cuéntate bien. Vamos a hacer otro numerito. ¿Tú te imaginas si yo saco una rutina por lo del cáncer? Lo puedo llamar el número de la quimioterapia. Sí, sí. Alguna vez estas tetas dieron de comer, pero ya no lo recuerdo. Y hoy solo les queda hacerse piedra o desaparecer. O desaparecerme. O ayudarme. Ayudarme a tener por qué pedir, por qué luchar, por qué existir. No tengo. No tengo con qué triturar esta piedra. Dame algo para la quimioterapia. ¿Qué es eso? Manca, mira. Ese es el cuero. De seguramente fue Junior que llegó. Manca, pero mi poeta, Manca. Mi poeta. Tú eres grande, Manca. Manca, mira. Ahora Junior va a querer hacer dinero con tu cáncer. Junior. ¿Tú sabes qué, Lalo? Vamos a encontrar con qué beber por ahí. No hay pena, no hay enfermedad en este cuerpo. Fuera el ambiente de velorio. No tenemos por qué estar llorando. Donde hay este talento para mendigar y pedir, no hay soledad, no hay tumores, más la muerte es otra. Es mejor dejar a Junior ahora para que él no se crea que tiene que cargar conmigo. Lo mejor será conseguir en qué zafa conmigo a morir y no molestar a nadie. A nadie, nada más que a ti. Y solo un chico. Ay, maldita. Mi poeta. Yo siempre voy a acompañarte, Manca. Ay, mi mundo. Yo no sé si tú estás seguro del lío en el que te metes. Pero vámonos. Llévate a tu poeta de este rincón. Solo cabe un gato muerto por basurero. Aquí no hay donde morir. No hay poesía. No hay nadie. Yo todavía tengo mis brazos y tú tienes tu voz. ¡Caminemos! ¡Caminemos a un rincón que nos recuerde de la vida! ¡Adiós, Junior! ¡Adiós, cuero! ¡Hasta nunca! ¡Nos vemos en el cielo de los nadie! Le tengo miedo a morirme sola como el gatito negro de este malecón. Yo sí que sabía pedir limosna, pero no había piedras en mi corazón. Pobre princesa de la calle.
este malecón. Yo sí que sabía pedir limosnas, pero no había piedras en mi corazón. Pobre princesa de la calle, no tiene un héroe que la venga a salvar. Pobre princesa de la calle, no tiene un héroe que la venga a salvar.